Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos da gusto que se hayan conectado con nosotros esta noche. Hoy vivimos circunstancias de salud que aquejan a nuestro país y el mundo. Sin embargo, como todos, hemos encontrado las alternativas para seguir adelante. Y es así como hemos podido lanzar la convocatoria de esta 10ª edición del concurso de arquitectura. Agradecemos que se hayan animado a participar en ella, ya que ha sido especial y diferente para nosotros. A nombre de Escuela Digital, en colaboración del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, tenemos el honor de darles la bienvenida a esta ceremonia virtual de premiación del 10º Concurso de Arquitectura Intervención Urbana 2020, Nodo Urbano, Foro Sol, Palacio de los Deportes. El objetivo de esta 10ª edición fue promover la integración y renovación urbano-arquitectónica de este nodo urbano, para atender así la demanda de servicios de la población flotante que acude a los eventos que se llevan a cabo en los alrededores, y fusionarlo con las necesidades de usuarios recurrentes, a fin de hacer de este punto un referente nacional de funcionalidad, modernidad, diseño urbano y movilidad, contribuyendo así a la nueva cultura de recuperación del espacio público. Felicitamos a cada estudiante y profesionista quienes dedicaron tiempo y esfuerzo en el desarrollo de sus propuestas. El día de hoy, premiaremos a los proyectos que destacan por su análisis de intervención urbana y diseño de espacio público. Agradecemos a cada una de las empresas y dependencias participantes, así como a cada miembro del jurado. El licenciado Luis Eduardo Holguín y su equipo de trabajo de Quiero Casa. El arquitecto Francisco Martínez de JSA Arquitectos. La maestra Metzli Valle Muciño, directora de M253 Arquitectos. El director y arquitecto Jesús González, él es director del concurso de arquitectura y Escuela Digital. El doctor José Martín Gómez Tagle y el arquitecto Raúl Hernández Pichardo, ambos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. A continuación, contaremos con la participación de alguno de los miembros del jurado, quienes externarán unas palabras para los participantes de esta 10ª edición. Queda con ustedes la maestra Metzli Valle Muciño, directora de M253 Arquitectos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a todos en esta tarde en la que develaremos al ganador del concurso de arquitectura y urbanismo, este gran concurso de ideas arquitectónicas. Y bueno, como buen concurso, ahorita estamos todos aquí reunidos porque queremos conocer al ganador. Pero antes de pasar a eso, me gustaría felicitarlos y también que ustedes se autorreconocieran por haber dado ese gran paso que fue inscribirse al concurso. Y bueno, este hecho, el hecho de haberse inscrito, lo separa del resto y me da mucho gusto que lo hayan decidido y que lo hayan hecho, porque parece fácil, pero no cualquiera se inscribe a un concurso de arquitectura, a un concurso de ideas para medirse y competir con otras personas, así es que se los reconozco mucho. Y bueno, este concurso no fue un concurso fácil, empezando por la escala urbana que se tuvo que manejar, así también por todos los elementos de movilidad que había que considerar y el gran flujo de personas y de automóviles que iban a confluir en este nodo urbano. Así también, pues, la relación entre el espacio público, el espacio privado y la apropiación que como cultura mexicana hacemos del espacio urbano, ¿no? Y bueno, durante la revisión de los proyectos pudimos ver cómo es que había equipos que habían manejado adecuadamente todos estos elementos para hacer una propuesta de este nodo urbano. Algunos de ustedes hicieron grandes paseos urbanos, otros contemplaron muy bien la movilidad peatonal y muchos otros hicieron también un análisis histórico que les sirvió como base para desarrollar su propuesta. Y bueno, el proyecto ganador, el equipo ganador,
fue aquel que conjuntó todos estos elementos y los elaboró en un proyecto integral y bien balanceado de esta escala urbana junto con la escala de predio que se tenía que manejar en el proyecto. También que le dio la prioridad al peatón sobre los automóviles y sobre todo que evaluó muy bien todos los elementos de movilidad que había que tomar en cuenta para el proyecto. Y bueno, no me corresponde a mí decir quién fue el que ganó, así es que continuemos con esta ceremonia y pues que Fanny nos diga qué continúa. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras. Ahora continuamos con el arquitecto Francisco Martínez de JSA Arquitectos, quien también nos dirigirá algunas palabras. Buenas tardes. Me da mucho gusto haber sido una vez más jurado en este concurso de ideas, que es muy importante el título, y muy, muy importante que haya habido tantos participantes pensando en la pandemia, ¿no? Es gratificante ver que la gente está conectada en su mundo y en lo que quiere hacer. Yo, como profesor de la universidad, tengo, cuando recibo un grupo, es el caso de ahorita, estoy recibiendo un grupo de gente entusiasta y de creativos que quieren no nada más aportar cosas. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿sueñan? Algunos me responderán, sí, soñamos, ¿no? ¿Qué sueñan? Otros me responderán ganar el concurso, cosas así, ¿no? Ganar el concurso, ganar tener éxito, dejar huella, ser famosos, ganar dinero, cosas así. Bueno, esta pregunta me la hizo una sobrina cuando tenía 4 años y yo, según recuerdo, respondí cosas como esas que les acabo de mencionar. Y en un momento le pregunté a ella, ¿para qué soñaba ella? Y ella contestó, ay tío, pues para seguir soñando. Y yo creo que es importante que generamos cosas, no importa si ganamos, es que estamos generando estos sueños que queremos. Tengo un amigo, o también amigo de este grupo de Escuela Digital, el arquitecto José María Bilbao, que siempre nos dice que venimos a aprender. Todos los días aprendemos. Yo aprendí muchísimo con este nodo, que algunas veces fue parte de mi cotidianidad. Yo me crié en la colonia Moctezuma, que está cerca del aeropuerto, pero cuando estudié en el CCH Oriente, pues tenía muchos amigos de este rumbo, ¿no? Era más fabril que ahorita, porque ahorita se ha ido como llenando de casas, los grandes lotes todavía siguen siendo unos fábricas o distribuidores o bodegas, y otros ya se han ido transformando en viviendas, en conjuntos, ¿no? Entonces va caminando, va dando vueltas este mundo. Y lo que nos decía José María, el arquitecto José María Bilbao, es que decía que a diferencia de ustedes y de algunos de ustedes, es que unos tenemos las suelas más gastadas que otros, ¿no? Esa es la diferencia. Pero en este mundo estamos aprendiendo todos, de todos, que es también muy importante. Y ver tantos trabajos, a veces pensados con cierta inocencia y a veces cargados con cierto, voy a decir, ego, ¿no? Pero que al final de cuentas estamos como elaborando y pensando cosas que nos mantienen activos, que esta pandemia nos causó estragos y que ahora tenemos que enfrentar a otro mundo, ¿no? Vamos a regresar a un mundo, espero, diferente. Después de la primera ola, digamos, cuando entramos a la primera normalidad, pues volvimos a lo mismo. No sé si se dieron cuenta que se volvió a crear otro caos igualito. Entonces, como llegó la segunda ola que nos puso, creo que más fuerte, muy fuerte, perdimos algunos seres queridos, compañeros y amigos, ¿no? Y entonces, en estos tiempos también es recordando que cualquier cosa que hagamos nosotros, arquitectos, diseñadores de paisaje, diseñadores industriales, todo lo que implica con el diseño, estamos diseñando para la vida. Nosotros tenemos que crear espacios que sirvan para la vida, que nos satisfagan, que no nada más sea una belleza, ¿cómo llamarla?, de fachada, sino que sea una belleza que nos pueda transmitir el espacio,
como ser humanos, transformarnos como ser humanos y que convivamos como eso, como lo que somos, seres humanos. Y entonces muchos de estos espacios, unos sumaban cosas, otros no, y hay unos que decían, bueno, se quedó muy cortita esta idea que estaba tan buena. De verdad fue espectacular ver tantas ideas y es un solo tema, ¿no? Eso me pasa también en la escuela, tenemos a veces 85 alumnos, ponemos un ejercicio que tiene las mismas reglas, así como el que acaban de ustedes realizar, y es impresionante, pero tenemos 85 respuestas diferentes, ¿no? Ahorita tuvimos, no me acuerdo si 200, de los 100, hasta dos grupos al final que revisando. Luego, también tenemos que ir como entendiendo este mundo que es nuevo, ya va a ser nuevo. El tema de sustentabilidad se ha vuelto como un negocio también, pero veámoslo nosotros como algo que tiene que ser muy amable para la ciudad, para la naturaleza, y entendiendo que de parte de la naturaleza somos nosotros, somos parte de esa naturaleza que estamos destruyendo. El agua, el recuerdo del agua en algunos de mis trabajos, eso fue fuerte, ver algunos trabajos que tenían en la memoria el recuerdo de lo que había sido estos lagos, ¿no? Y bueno, la sostenibilidad y el diseño para la vida creo que es hoy un tema que no debe ser nada más en la búsqueda de los financiamientos o dinero, sino que en nuestro trabajo, obviamente hay cobros y cosas que hacer, pero que en nuestro trabajo sí busque esa posibilidad, que no está peleado con el recurso, ¿no? Con la satisfacción del recurso. Y más cuando contábamos con este nodo, espacialmente importante, ¿no? Y bueno, claro, muchos se volcaron al paisaje, muchos se volcaron a ser contundentes o radicales, metiendo ciertas calles por abajo y así. Al final, el recuento es bastante bueno. Los quiero felicitar a todos. Me parece que faltan muchos porque nada más tengo 16 participantes y quitamos a Mestli, a la chica de Escuela Digital, al arquitecto José, Jesús, pues somos poquitos los que estamos aquí pendientes de la noticia y de saber qué logramos, ¿no? A mí todavía no me corresponde tampoco decir quién ganó, pero esa fue la expectativa que tuve con todos ustedes, con todos sus trabajos. De verdad me emocionaron, los felicito. Es increíble y creo que ante las crisis siempre surgen buenas y nuevas y revolucionarias ideas. Y este fue el caso. Algunos se quedaron cortos, pues no sé si por el tiempo, sino porque a veces cuesta trabajo como destrabar ciertas ideas y emocionarlas. Le dejo la palabra a Escuela Digital para que continuemos con las presentaciones y no sin antes agradecerles su trabajo y su esfuerzo. Me da mucho gusto. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Es momento de continuar con la premiación y vamos a iniciar con el nombramiento de los participantes que obtuvieron un reconocimiento especial en este 10º concurso de arquitectura, ya sea por algún aspecto destacado en su propuesta arquitectónica y que fue lo que evaluó cada miembro del jurado. Bueno, estas son las menciones de honor y serán nombradas por orden numérico de su folio de participación. Felicitaciones al equipo 2020-006 de la Ciudad de México, que destacó por su análisis y propuesta de integración urbana, conformado por Juan Carlos Pérez Mendoza y Erandi Yutzil Jiménez Muñoz. Muchas felicidades. También tenemos una mención de honor para el equipo 2020-036 de la Ciudad de México, que destacó por su idea de integrar el espacio público, conformado por José María Gómez de León Cantú, Diego González Albarrán y Jorge Ramos Alvarado. Felicitaciones también al equipo 2020-067 de Puebla y Chihuahua, que destacó en su manejo del espacio público, conformado por Edwin Eduardo Ruiz Marín y Álvaro Guillermo Guzmán Hernández. Y por último, mención de honor para el equipo 2020-072 de la Ciudad de México, que tuvo una gran propuesta de integrar el espacio público. Este equipo está conformado por Ricardo Adrián Ruiz González, Daniela Sánchez Pérez,
César Adrián Pérez George y Frida Camila Sandoval. Todos estos equipos presentaron propuestas innovadoras de diseño. Externamos una felicitación especial a cada uno de ustedes por presentar una propuesta destacada en esta décima edición. En esta evaluación, además de nuestro gran ganador del primer lugar, se determinó un segundo puesto. Así, damos una felicitación al equipo 2020-092 de la Ciudad de México, conformado por Óscar Anguiano Castro, Víctor Jesús Castillo Prudencio, Carlos Ramírez Cruz, Tadeo Antonio López de Desma, María Guadalupe Cortés Santiago, Frida Citlali Burgos Uribe y Miguel Ángel Orozco Medellín. Muchas felicidades al equipo completo por este segundo lugar. Si alguno de ustedes desea compartirnos algunas palabras, solo active su micrófono, por favor. Hola, ¿se encuentra alguien del segundo lugar? Sí, de hecho estamos varios del equipo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy contentos porque, bueno, hablo a nombre de, en este caso aquí está conmigo Miguel, está Frida, está Guadalupe, está Víctor, está Tadeo y los demás, Daniel, etcétera, que nos estuvieron acompañando. Vamos a ser muy francos, no nos dio tiempo de acabar las láminas. Pensábamos que ni siquiera íbamos a ser seleccionados en el tema, ¿no? Nos moríamos en el tema del tiempo, cerramos muy, muy preocupados. Nos faltó, cerramos las láminas, pero nos faltaron esos detalles finales. Y la verdad estamos muy contentos porque sentíamos que la idea aportaba por un tema histórico de regresar a los canales, grandes canales de la Ciudad de México. Pero bueno, pues estamos muy contentos y la verdad es que nos encantó la idea. Muchas gracias. No nos esperábamos el lugar y pues obviamente el proyecto ganar, pues enhorabuena, debe de ser un excelente proyecto. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más desea añadir algo? No sé si hay alguien más del equipo que quiera hablar, que hay varios aquí conectados. Perfecto. Entonces, si siendo así, pasaremos a dar a conocer a nuestro gran ganador del décimo concurso de arquitectura, Intervención Urbana 2020, Nodo Urbano Foro Sol Palacio de los Deportes. Este ganador es el equipo 2020-023 de la Ciudad de México, conformado por Gerardo Han Peralta y Jaime Flores Diosdado, quienes presentaron una propuesta de gran análisis de la situación urbana y una gran idea como propuesta de intervención que puede continuar con su desarrollo. Reiteramos nuestro reconocimiento y felicitaciones. Nos gustaría que ambos integrantes, si así pueden, nos dieran unas palabras de su experiencia en el desarrollo de su propuesta. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer este reconocimiento que nos dan. Y pues sí, estamos muy emocionados. Creo que aquí estamos los dos juntos. Nos emocionó mucho el tema desde un inicio por la cuestión arquitectónica y la urbana, por el sitio, que es creo que de gran interés ahorita para la ciudad. Todos los usos que confluyen ahí con el Palacio de los Deportes, el Foro Sol, los diferentes sistemas de transporte que se ubican en la zona. Entonces, creo que desde que, y Jaime creo que no me dijera mentir, desde que leímos las bases, vimos de lo que se trataba, pues como que nos emocionó mucho al saber que también es parte como de nuestra ciudad, de nuestro entorno en donde nos hemos desarrollado. Y bueno, creo que empezamos a desarrollar ideas, pues muy pensando en la gente, en cómo se podrían desarrollar las actividades, tanto a nivel de calle, muy, muy enfocado hacia el peatón, como ya integrado con el edificio arquitectónico que nos solicitaba. Entonces, creo que este concurso en particular fue una gran oportunidad de un análisis muy completo de un entorno urbano que requiere una intervención y aparte cómo conectarlo con diferentes arquitectónicos. Pues sí, bueno, muchas gracias. Quiero agradecer también a Escuela Digital, a todo el jurado, y pues sí, básicamente lo que dice mi compañero,
Fue un ejercicio muy interesante para luego combinar esta parte arquitectura, espacio público y sobre todo generar toda una dinámica urbana en este nodo que es sumamente importante para la Ciudad de México, ¿no? En este caso, pues nosotros nos enfocamos mucho en cómo los sistemas de movilidad pueden pues integrarse de una manera óptima para que gran parte de la población pues tenga una gran... Pues que sean partícipes, sí, ¿no? De esta zona. Sí. Entonces, sí, creo que estamos muy emocionados, la verdad, sí, en este momento. Le echamos muchas ganas, mucho esfuerzo al trabajo. Y bueno, las propuestas que ahorita pudimos ver también creo que son muy interesantes y pues parte de lo interesante de este concurso, ¿no? Como que compartir ideas y ver lo que otros participantes también pensaron, ¿no? Que son a lo mejor cosas muy diferentes a lo que nosotros digamos. Sí. Pero al final como que enriquecen este tema. Y muchas felicidades a todos los demás. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Felicidades a ambos y a todos los participantes. Ahora le daremos las palabras al director del concurso de arquitectura y también director de Escuela Digital, el arquitecto Jesús González, quien felicitará a todos los ganadores y a los participantes y dará así cierre a esta ceremonia virtual. Hola a todos, buenas noches. Pues, a mí me gustaría concluir después de 10 concursos que llevamos ya realizados, compartirles que los concursos hoy por hoy creo que pueden tomar el liderazgo de intervenir la ciudad, de intervenir y crear el espacio urbano, el espacio público, y hemos en estos 10 concursos hemos generado ya un banco de un laboratorio, hemos creado un banco de proyectos bastante nutrido y me parece algo muy destacable porque hemos sido capaces de en todos en conjunto defender las ideas, defender ser audaces, disruptivos, innovadores, y eso. He leído, ayer estaba leyendo un artículo de una entrevista al arquitecto Felipe Leal, donde él fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y fue también exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y entonces planteaba que una de las cosas que plantea ahí en el artículo es que una cosa es lo deseable y otra cosa lo posible. Porque durante años, o bueno, toda la vida, se le ha cuestionado a los arquitectos y a los que se dedican a intervenir en el espacio público, que siempre ponemos o proponemos cosas irrealizables. Pero nosotros como concurso, creo que partimos o aportamos una visión de ideas que aportan, que generan, que dan luz, que dan inicio a nuevas aventuras para la intervención del espacio público. Entonces, es de una enorme ganancia después de estos 10 años, o bueno, de estos 10 concursos, lo que se ha logrado. Y hoy más que nunca, pienso que el espacio público va a adquirir una relevancia brutal por el tema de salud y su necesidad de actividades a cielo abierto. Entonces, pues yo quisiera felicitarlos. Me parece que cada año hemos visto trabajos muy notables. No ha habido uno de los 10 concursos donde no lo hayamos logrado. Y la participación, como decía Metzli hace unos momentos, es muy importante simplemente participar. El haber dado ese paso cada año, los que llegan a participar, es un gran ejercicio. Y bueno, lo único que me gustaría es invitarlos a nuestro siguiente concurso, que se llama Rambla Tabacalera, y es en el Centro Histórico, junto al Monumento a la Revolución, en Ramos Arizpe número 38, que es una esquina entre el frontón y un paramento donde están unos restaurantes nuevos, hacia la México-Tacuba, y ya pronto conocerán las bases
y creo que podemos seguir siendo de manera activa esta parte de evolución de la ciudad y de sus acciones que podemos crear de cultura, ¿no? De rescate del espacio público. Y gracias a todos y muchas felicidades. Nuevamente, felicidades a cada equipo. Y de esta manera culminamos la ceremonia de premiación virtual de esta 10ª edición del concurso de arquitectura. Agradecemos que se hayan conectado con nosotros y que formaran parte de este concurso en pro del rescate de los espacios públicos. Los invitamos a que sigan explorando su talento y experimentando nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Nosotros seguiremos trabajando en ofrecerles convocatorias que signifiquen un reto profesional. Finalmente, les recordamos a todos que si entregaron su propuesta, en días próximos recibirán un reconocimiento digital de participación. Muchas gracias a todos, hasta pronto y excelente noche.